Solo el 4,38% de los contratos firmados en Asturias el primer semestre del año fueron indefinidos. Es el peor dato tras Extremadura, Andalucía y Cantabria. Se constata en un informe elaborado por el sindicato USO que denuncia además el abuso de la interinidad que se hace aquí en el Principado, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de interinos, un 12,32%. El estudio destaca que el 30% de los contratos dura menos de una semana, utilizando la fórmula de contratar de lunes a viernes para ahorrarse el pago del descanso semanal. Desde USO apuestan porque se endurezcan las inspecciones de trabajo para vigilar si realmente está justificado que un contrato sea temporal. Sí. Asturias tiene el segundo dato más alto en cuanto a porcentaje de contratación de interinos, solo por detrás de Euskadi, con lo cual uno de los primeros que se tiene que poner las pilas en cuanto a crear un tipo de empleo estable es el propio Principado y las administraciones públicas locales de Asturias para revertir ese contrato interino.